Mario. Hola, 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 muy buenas, buenas tardes o oh, buenos días a todos los que ya están conectados conmigo aquí online. He tenido un poquito de retraso por problemas técnicos pero espero que esto no os haya molestado. Igualmente, mucho gusto ver a todos y iniciamos hoy esta presentación de tecnología de transporte de hilos. Y hoy estamos en una fecha muy interesante, el número 13, <laughs> uno de los números que a mí me realmente apasiona mucho. Uh, estoy saludando a todos los que ya están con nosotros, veo aquí en YouTube, ya nos están saludando desde Honduras. JZ Marqués nos está saludando, muchísimas gracias. Y también desde aquí estoy saludando a todos los que van a ver esta, este webinario en, en la grabación, ya que todos los webinarios se guardan en nuestro canal de YouTube para toda la gente que no pudo asistir en el momento, que pueden aprovechar. Entonces voy a también abrir esta misma presentación en mí teléfono para poder controlar qué está pasando aquí, si todo está correctamente. Espero que sí, porque a veces tenemos problemas técnicas, técnicos. Si sea el caso, por favor, me chatean por YouTube. Ahí veo y controlo vuestros mensajes. Ya veo que están saludos de Gerardo Robidó, también muy buenas. Comenten de qué países se conectan. Eh, yo vivo en Barcelona, en España, entonces desde aquí os estoy transmitiendo hoy y espero ver vuestros saludos de uh, otros países. Sabemos que la comunidad de habla hispana es muy grande y uh, nos gusta conoceros a todos y igualmente esperamos lo mismo para vosotros. Aquí estamos transmitiendo desde el Fondo de Inversión Skyboard Community Socio Oficial para inversiones en el proyecto de transporte y de Inuit Technologies. Me llamo Anna Dorosh. Mucho gusto conocer a todos vosotros. Soy curadora regional de desarrollo de Discover Community para Ecuador, coach certificada de Discover Community, líder activa de equipo internacional de América Latina. Estamos desarrollando el negocio en más de 10 países de América Latina. En general, trabajamos para... Todo el espacio de habla hispana en la comunidad, de país que sea, para toda la gente que entiende español, aquí estamos. Y uh, también soy la presentadora de webinarios y eventos oficiales de Discover Community en español. Desde 2020 estoy participando en el proyecto y aquí. Uh, entonces, uh, con mucho gusto os... Uh, hablo de la información actual, pero sí que os puedo decir de mi uh, experiencia de socia que estoy muy contenta de estar en esta comunidad, de ser parte de esta comunidad y además participar en el proyecto que ahora os voy describiendo y marcando los puntos interesantes e importantes. Aparte ahora nuestro fondo de inversión está haciendo una no a, a, abre una nueva página en su desarrollo, estamos transformando y uh, tenemos ahora también inclu, incluida, uh, incluido el proceso de cambio de nuestra marca, de uh, nuestro brand. Antes por los socios nos uh, estaban observando y viendo por todas las redes sociales con unos logos, ahora los vamos a, a cambiar. Espero este logo, logo que nos han desarrollado van a, a, a gustar a todos. Tiene mucho sentido lo que han desarrollado de los colores, el, uh, las formas. En el webinario de la semana pasada Natalia Ivanova describió muy bien uh, todos los detalles sobre por qué es este logo, por qué son estos colores. Entonces espero que van a poder también visitar la página nuestra y volver a escuchar la presentación que llevó. Natalia. Hola Gerardo de Uruguay. Fenomenal. <laughs> qué bonito ver qué países están conectados. Uh, sobre todo, ¿por qué estamos hablando aquí de la tecnología? ¿Por qué estamos hablando de transporte? Hoy en día ya estamos viviendo en un mundo que <laughs> se acum acumularon unos varios problemas. En general, en diferentes áreas, no es solo tocamos la área de... Uh, de transporte, pero ¿por qué se inno... Inno... vienen las innovaciones? ¿Por qué vienen las innovaciones? Las innovaciones básicamente siempre vienen cuando pueden solucionar o pueden cubrir o pueden mejorar alguna situación o algún problema. Entonces, en nuestro caso, estamos trabajando sobre el producto de transporte y estamos ofreciendo soluciones a, a diferentes problemas que se han creado por el, el uso de transporte. Sobre todo, uh, de, eh, voy a repasar los problemas que son principales y vosotros, yo estoy muy segura que van a reconocer todos estos problemas en vuestros países o ciudades donde están residiendo y viviendo. O a lo mejor viajaron a otros países y también pudieron ver las <laughs> comparaciones en, eh, de, de problemas en diferentes países. Y os digo y os aseguro que son todos iguales ahora los países. Entonces, falta de infraestructuras de transporte, uno de los problemas más graves que, se, que podemos encontrar ahora. Cuando el mundo ya necesita la movilidad y el mundo necesita uh, tener pues la mercancía, los negocios, etcétera, etcétera, pero por falta de infraestructuras muchas uh, ciudades, países pueden carecer de algunos bienes que podrían tener. Uh, luego. Problemas actuales de transporte también son, y este es el problema uh, yo creo que de decenas de años ya, uh, también los atascos, sí, los atascos que se producen igualmente por falta de infraestructuras, aunque sea una ciudad muy desarrollada, muy moderna, muy, 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 muy de todo, pero el mercado de producción de transporte, la demanda ha crecido tanto que no hay oportunidad para dar el servicio para todos uh, los que necesitan moverse por estas vías y además en, los, en las horas pico. Uh, otro tipo de problema es la falta de seguridad. No sabemos nunca qué pasará la, el medio ambiente y no podemos controlar la, las... Uh, las um, uh, condiciones climáticas, ¿sí? Entonces esto puede afectar bastante a las vías e infraestructuras existentes y uh, sabemos ahora lamentablemente en los países de América Latina o muchos socios que, que estoy comunicando bastante con los socios de Honduras uh, últimamente comentan que están en la alerta y los daños que producen los huracanes y oh, imposibilidad de moverse por estas mismas uh, condiciones, es lo que estamos comentando y hablando. Es un problema y si hay solución a este problema, vamos a ver más adelante. Otro problema es la sobrecarga de las rutas de transporte en cualquier lugar, no solo sobre las ruedas, sino también sobre los puertos. Podemos ver este problema y la gente que trabaja o conoce a, lo, a algunas personas que están trabajando en los departamentos de logística y además logística internacional. Ya sabrán cómo es de dolor eh, diario que están sufriendo y estrés para poder gestionar ese, este, las rutas que es de, 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 de transportación para que sufren menos retrasos. Oh, es, también he tocado este tema en mi experiencia profesional y sé de qué estoy hablando. Luego, uh, problemas actuales de transporte, también una de las más interesantes, en entre comillas, incomodidad social. El ruido nos molesta y, lo, y no solo es el ruido que estamos escuchando cada día, sino también nos afecta la estancia, lo, las horas que estamos pasando dentro de transporte, entonces lo que nos está provocando es la incomodidad social y pueden, pueden, puede uh, aún así provocar unos trastornos de salud. Otros problemas que um, es, se, se marcan ya es el daño medioambiental, impacto medioambiental que producimos cuando introducimos el transporte. Vamos, entonces uh, esto es ya pueden imaginar cómo se cavan uh, las toneladas de suelo que después de intervención ya no sirve para nada. Ahí lo encontramos solo con el asfalto, solo con las vías y además con gases de escape. Añadimos el problema de que uh, la vida que matamos no solo es uh, la flora, sino también la fauna y oh, producimos gran contaminación, lo que provoca daño en general a todo el planeta, a, nuestro, a nuestra casa, ¿sí? donde estamos viviendo. Uh, permítanme ahora un momentito que tengo que uh, ver un ajuste. Vale, de acuerdo. Perdón por el momento. Entonces, y uh, cuando estamos hablando sobre el tema de, como estáis viendo ahora en esta imagen, contaminación, en gran impacto por lanzamiento de cohetes, porque uh, estamos viviendo en el siglo XXI y a todos les gusta ir al al espacio instalar ahí unas, unos aparatos o explorar algo pues cada vez cuando se lanza un cohete es un daño enorme a nuestro a nuestra capa de ozono que realmente hace un agujero de tamaño que imagínense de tamaño de uh, Francia de un país solo solamente un lanzamiento y uh, el problema mayor actual muy actual muy pero demasiado diría yo es alto consumo de energía ya uh, muchos países ahora están luchando y sacando nuevas leyes uh, normativas de cómo tenemos que consumir la eh, energía para uh, llegar a reducir a lo máximo posible el, la, el consumo entonces Aquí también estamos entrando en este tema y vamos a ver ahora cómo son las soluciones. Entonces, entre estos problemas que os he comentado son estos, falta de seguridad en comunidad social, sobrecarga de rutas de transporte, contaminación ambiental y alto consumo de energía. Sí hay soluciones a todo esto. Uh, yo creo que muchas uh, personas en el mundo cuando se encuentran con unas situaciones, cuando ya están a borde, están buscando las soluciones. Y en realidad estas soluciones ya los tenemos. Uh, gracias al eh, Anatoly Yunitsky, el ingeniero, científico in e, e inventor, autor de más de 200 artículos científicos, 20 monografías, más de 150 inventos en los campos de la construcción, transporte, ingeniería mecánica y en la industria de electrónica y química, y también es jefe de la ONU uh, de proyectos de la ONU en 1998 y 2002 miembro de Federación de Cosmonáutica. Esta, este señor oh, doctor Anatoly Yunitsky ha creado los sistemas de transporte. También está creando sistemas de transporte espacial y geoespacial. Y oh, entonces, pero en, dentro de todo, todo lo que él ha creado más a fo, más a fondo, más fuerte, estamos trabajando actualmente sobre el proyecto de infraestructuras de transporte. Basado en tecnologías de hilos. Es su propio desarrollo, patentado, certificado, también hablaremos más adelante. Y es fundador del grupo UST, ingeniero jefe de Unitsky Stream Technologies Inc. Entonces, el uh, proyecto que estamos hablando es este. Hablamos sobre los trenes que se mueven sobre el paso elevado a lo largo de los trenes de hilos de alta resistencia. Esta es la definición de su invención en sí. Y um, ya pueden ver, es diferente y distinto y cuando se ven más de cerca sobre el proyecto, <laughs> acercándose a uh, las fotos y videos que estamos uh, promoviendo por las redes sociales, notarán que no tiene nada que ver con los teleféricos, que muchas veces tenemos estas comparaciones. Es incorrecto. Unisk String Technologies es la empresa desarrolladora de este proyecto que ingeniera y diseña, construye y certifica el transporte de cuerdas en Bielorrusia. Se encuentra. Y uh, la dirección oficial de la oficina es uh, la ciudad de Minsk, la calle de Ferrocaril. Aquí estoy dentro de esta oficina, en el en fondo de este gran... Memoria de todos los trabajadores que están involucrados en el desarrollo de esta em empresa, de esta tecnología, y oh, contamos que son unos mil ingenieros, que de, de los que son 11 candidatos de ciencia. Oh, queremos decir que es un personal muy se uh, se se que se se seleccionaron y buscaron. Uh, no de un día ni de dos, sino que son la gente como unos, unas joyas auténticas que están buscando por todo el mundo que puedan entender y colaborar con el proyecto. Sí, y también entre ellos son cinco docentes, son más de diez trabajadores que colaboran con, eh, en las universidades de Bielorrusia como profesores, trabajadores uh, en cinco años de Unisquisting Technologies. Elaboraron más de 40 trabajos científicos y publicaron más de 100 publicaciones científicas y 5 publicaciones de monografías científicas. Este es el potencial de esta compañía con la que estamos trabajando. Unitsky Stream Technologies tiene dos centros de prueba y certificación, tres complejos de laboratorio y pruebas, más de 50 oficinas de diseño, uh, donde son más de 200. Patentes internacionales ya cuenta la compañía en su portafolio y 4.000 oh, metros cuadrados eh, son, ocupan las instalaciones de producción. Y todo esto es el capital privado, capital uh, de oh, esta empresa, de Unitsky Stream Technologies, uh, que por cierto está financiado por pues, no, no, los fondos de inversión y el mismo desarrollador también. Las plantas de producción se encuentran también en la ciudad de Bielorrusia, en Minsk, y los socios de Discover Community, aquí están de Kirguistán, nos están saludando, que visitaron las plantas de producción de, en Bielorrusia este verano. Así como son las plantas de producción, es un territorio muy grande, muy importante y además marco. Y quiero que noten que todo lo que se encuentra dentro de las plantas de producción, la maquinaria, eh, también está, oh, es en propiedad de empresa. Todo lo que se encuentra ahí dentro se ha comprado por la empresa. No está en leasing, no está en un crédito, nada. Todo es oh, ya la maquinaria propia de la compañía. Y uh, todas las pruebas y certificaciones principalmente uh, se realizaron y siguen realizándose en, la, uh, en el parque tecnológico en la ciudad de Minsk, en Bielorrusia. Uh, por una parte, uh, estamos hablando como que tenemos dos centros de certificación. Entonces, este es uno de los estos centros, ahí donde se empezó la historia de desarrollo del proyecto. Y de certificación de primeros modelos de las primeras pruebas de los modelos de transporte las vías también ocupa 36 hectáreas ah, y actualmente es esta fotografía tan verde como pueden ver muy desarrollado todo bonito y muy cuidado y también con esta fotografía os invito a pensar de cómo se siente la naturaleza cuando ahí están estas vías yo creo que aquí no hay que dar muchas explicaciones. Eh, se ve que tranquilamente la flora florece. No hay más que, de, de que añadir. Este verano también los socios de nuestro fondo de inversión han podido visitar este parque. Ahí nos están saludando. Muchísimas gracias socios por esta bonita foto. Y otro parque tecnológico está en ya en Emiratos Árabes Unidos, también un parque muy grande eh, que ocupa 28 hectáreas. Si fijan aquí en la imagen, está uh, hay una proyección de cómo sería el parque. Y si notan también, la proyección está en, que, en el concepto de una uh, tecnología verde de donde todo tiene que florecer y. Uh, vivir su vida natural, ¿sí? Uh, entonces, uh, demostrando que con esta tecnología podemos ayudar al medio ambiente y no al revés. Unitsky Sky Transport es la empresa que está registrada en Emiratos Árabes Unidas. En general, este parque está registrado con este, uh, bajo esta sede fis uh, fiscal y uh, donde, pues, en este centro también se realizan pruebas y certificaciones, pero ¿cómo es, uh, cómo, por qué? Preguntarán por qué son dos parques tecnológicos, ¿por qué? Entonces, para certificar el transporte en diferentes condiciones climáticas sobre diferente tipo de suelo y también para diferentes certificados. En Bielorrusia, la empresa sacó los certificados que son Eurasian Certificado eh, Eurasian. Uh, eurasian <laughs> y en Emiratos Árabes Unidos ya europeos. Entonces, esta es la diferencia. ¿Para qué? Para ocupar y poder trabajar en cualquier, en todo el mercado, en, to, en todo el mundo, en cualquier mercado, tanto eurasian como europeo. Y ahora pasaremos a ver las características principales de la tecnología de hilos aquí ya pueden ver estas vías que son diferentes el, los modelos de transporte que realizamos también son diferentes tienen diferentes fines de, en cuanto a cantidad de pasajeros a potencial de velocidad y capacidad, uh, capacidad de pasajeros y se mueven pues también sobre diferentes tipos de vías para que para que según la solución, según qué solución aplican, hay uno u otro presupuesto para instalar la tecnología. Ahora, si imaginan un poquito también, os invito a las vías de transporte ahora que tenemos, básicamente siempre son puentes y asfalto. No hay diferencia que transporte usa esta vía sí es uh, si es un vehículo ligero o si es un vehículo pesado lo que influye sí sobre esto es la el costo de mantenimiento de estas vías cierto pero en el momento de construcción el gasto es el mismo uh, independientemente qué transporte usará esta vía entonces en el concepto de Unisystem Technologies no hay uh, uniformidad esta o que supone un gasto mayor en cuanto a implementación y construcción, sino que se adapta ju justamente a las necesidades de la zona y de ahí ya pueden ofrecer diferentes uh, presupuestos en, uh, condición y condiciones, en especial a este tipo de zona, a este tipo de problema, etcétera, etcétera. País, sí. Esta también una de nuestras ventajas: que podemos uh, ajustar los presupuestos, y, así, y de esta manera, todas, todos los países pueden conseguir uh, mejorar las infraestructuras en diferentes ciudades y pueblos inclusivos. Así es como el hilo raíl, básicamente, donde, donde se parte el nombre de nuestra tecnología, es sí, hilo raíl. Entonces, el raíl es uh, que tiene esta, uh, este relleno, estos hilos pretensados uh, previamente, tiene su cuerpo y todo lo que te, estamos observando, por supuesto, no es solo por. Uh, por capricho, ¿sí? <laughs> sino todo esto son los cálculos de trabajo de muchos años que ofrecen la mayor seguridad, que ofrecen uh, una uh, conservación que es durabilidad de la vía y también uh, disminución de ruido en, en el momento de movimiento porque queremos todos escuchar a los pájaros, ¿no? <laughs> no como van los trenes con estos que están pitando y molestando bastante, sino al revés. Disfrutar de la naturaleza y también sentirnos cómodos en sinergia con la naturaleza, pues es el uh, point, po, punto nuestro para ir uh, en, y vivir en sinergia, tecnología con la naturaleza, medio ambiente. Y uh, la, las características más básicas es que el riel de hilos es continuo, no tiene juntas de expansión, que es muy importante. Uh, para uh, el movimiento ya pueden recordar cuando va, si alguien ha viajado con un tren sobre los raíles, algunos siempre so cuando va el tren por las juntas. Uh, como hace un ruido especial y también el movimiento que afecta <laughs> incluso a los que están dentro. Entonces aquí no hay este efecto, es uh, un movimiento muy plano y suave. Entonces Ah, o como os comentaba, ofrecemos diferentes tipos de hilos uh, uh, um, de las vías, vía flexible, vía rígida, vía semirígida, según la necesidad y uso, ya uh, los uh, compradores eligen o la empresa ofrece. Luego, entre las características principales de paso elevado de rail de hilos son bajo consumo de material. Habéis notado esto, ¿no? <laughs> Espero que sí. Entonces, aquí ya no hay tanto gasto de material como podría ser en, otro, en, otro, en otra ocasión. Y uh, es lo que permite hacer la vía, uh, estructura de la vía uh, ligera y elegante también. Uh, que uh, la, la gente que le gusta mucha estética lo valorará. En general, creo que a muchos les gusta cuando todo es muy bonito. Los raíles de hilos no bloquearán ni bloquean las vistas naturales ni estropean los pasajes naturales durante el movimiento. El pasajero está disfrutando del alrededor y no, y no uh, sufre de, no, de, de estar. Por ejemplo, debajo de tierra, en caso de, de o debajo de suelo, en caso de los metros, por ejemplo. ¿sí? Uh, el pequeño diámetro de raíz de hilos, la ubicación de la vía por encima del suelo permite optimizar aerodinámica. Aerodinámica es la palabra más importante del proyecto nuestro, porque uh, a la aerodinámica es igual a. Consumo de energía sí, y pues uh, también podemos aumentar la velocidad gracias a aerodinámica que logró mejorar y alcanzar unas cifras importantes en Atolinitsky con sus cálculos. Entonces, también nos garantizan un alto nivel de seguridad en complejo de transporte. Aquí hablamos un poquito sobre la aerodinámica, el efecto pantalla. Sufrimos todos y lo, y lo experimentamos. Uh, bastante <laughs> cuando sopla viento y vamos por la calle y, y estoy resistiendo al aire sí o viviendo con la bici o con patines patinetes con los coches eh, las motos yo creo que todos han tenido la experiencia de enfrentarse entonces imagínense cuando va el coche sobre la vía y qué resistencia al, al aire debe uh, hacer y no es un gran secreto que cuanta, cuanto es eh, ma, la, mayor la velocidad, mayor resistencia hacemos. Y eh, como la consecuencia, el gasto de combustible también es mayor. Entonces, aquí están comparando oh, un oh, Bugatti Venom y un coche nuestro, un, un modelo de alta velocidad, eh, en cuanto a las coeficientes de re, resistencia aerodinámica, el coche este se supone que tiene la aerodinámica mejor de todos los coches que existen en el mundo al día de hoy y también se destaca por su gran velo uh, por su velocidad. Y uh, como pueden fijar aquí, uh, el cálculo de coeficiente de resistencia es de 0,4%. En cuanto al transporte nuestro que está modelado para uh, trabajar eh, a velocidad de 500 kilómetros por hora, 500 kilómetros por hora, imaginen y coeficiencia que tiene eh, de, de resistencia aerodinámica es 0065. ¿Ah? ¿Dónde está la eficiencia? ya tienen la respuesta cierto <laughs> entonces solo por elevar a segundo nivel el uh, transporte ya po, o ganan sobre el efecto pantalla disminuyéndolo y luego también cálculos físicos uh, en, uh, para mejorar la resistencia aerodinámica y otros caracteres más como por ejemplo como este uh, el uso de rueda de acero por, eh, es una decisión también muy calculada, que también oh, su, sube el factor de eficiencia hasta 99,8%, muy alta la eficiencia. Eh, hablamos de seguridad. Uh, <laughs> Cuando empezaba a desarrollar el proyecto, co colaborar en 2020, me preguntaban mucho. Ah, y este transporte puede caer de raíz. Yo creo que va a caer, dice, mi, dice un socio, bueno, un, o, 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 o una persona con la que estaba o, con, hablando yo. ¿Cómo puede pensar así? <laughs> ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde vienen estas imaginaciones tan... Con, no tienen, que no tienen coherencia? Entonces, uh, en este caso, además, por supuesto, todo está calculado y aplicado. Y uh, gracias a la rueda motor que tiene la, el coche, además hay un sistema de descarrilamiento reforzado, uh, no solo que, hace, no, no, que también uh, uh, um, tiene diferentes funciones, no solo eh, el efecto de descarrilamiento, sino también uh, aumenta la seguridad. Y hablamos oh, igualmente sobre el tema de movimiento que oh, oh, ofrece un movimiento mucho más ligero y oh, más plano. Oh, eh, he ido con, eh, con, este, con este transporte, por esto puedo hablar con tanto amor sobre él. Y oh, pueden ver ya, fijar que en la misma capa de arriba de trans, de, del coche... Está cerrada y se mueve uh, so, uh, como sobre, sobre el raíl, uh, ajustado, ajustado así que, que como si fuera que, se, que esté ajustado. Muy interesante. Entonces, este es el unibus tropical que está en los Emiratos Árabes Unidos y este es el mismo donde ahora. Y o sea, hacen las visitas muchísimas delegaciones, y ahí donde estuvimos nosotros los socios, pudimos ver estos ambos uh, productos de compañía en este parque, conocerlos, ver tocar oler y uh, la promoción de este contenedor, portacontenedor. Ya pueden ver, uh, también están hablando de que pueden reducir los costos de transporte, de, de transportación hasta un dólar por 100 kilómetros por 100 toneladas kilómetro que este es el costo que ninguna empresa en el mundo ahora puede ofrecer vamos así a esta dirección <laughs> y lo vamos a lograr sistemas de seguridad uh, uh, todo está controlado por piloto automático con un sistema de uh, control Oh, especial, no es necesario tener el conductor. todo se controla a través de despacho de control. todos los movimientos, incluso, pueden controlar el movimiento de diferentes, uh, de, 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 de varios coches en varias vías. no solo sobre una vía el control, y, sino que sobre varias vías a la vez. imagínense cómo es la um, a la invención y cómo están calculando para ver más allá sobre la eficiencia de trabajo también de esta tecnología. Hablando de las capacidades, en esta foto pueden observar seis materiales rodantes que tomaron la foto en, en, en Bielorrusia en su día, la foto que nosotros adoramos bastante y mucho. <laughs> y uh, aquí mismo pueden ver que son diferentes módulos, diferentes capacidades y se uh, mueven sobre diferentes tipos de vías también. Y hablamos sobre los intervalos, nos hablan también mucho cómo son las capacidades, uh, preguntan mucho sobre las capacidades, hablamos que uh, entre coche y coche pueden llegar a... Uh, uh, Tiempo de dos segundos y la capacidad máxima de tráfico del sistema de transporte hilo en 20 horas de funcionamiento son 360 pasajeros, 360 mil pasajeros por día en solo un sentido. Y si son en dos sentidos, pues doble: 720 mil, uh, un, un, hasta un millón de pasajeros puede transportar tranquilamente este sistema en un día muy grandes capacidades por su inteligencia y optimización ya uh, los que son la gente que ya conoce un poquito sobre el proyecto ya han observado alguna información pudieron ver cómo uh, uh, cu cuidamos uh, la, la, el espacio sí optimizándolo ocupando lo menos posible tanto en el suelo como en la vista. Uh, si fijan, pues imagínense incluso sobre esta, ima esta fotografía, si esto fuera un puente que ahora es mm, de toda la vida, realizado en uh, cemento, siempre son unos uh, soportes muy masivos y sobre soportes va la vía. Entonces, uh, en este caso no hace falta estos soportes tan masivos y no hay una vía súper pesada uh, sobre los soportes. Esta es uh, la optimización. Asignación mínima de terreno. No hace falta cavar kilómetros y kilómetros y kilómetros, sino que solo en puntos especiales donde se instalan los oh, anclajes, lo, 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 los puntos de anclaje puentes de anclaje. Y la resistencia al vandalismo también está prevista y a los ataques terrorísticos. Si quieren conocer más sobre este detalle, os podemos ofrecer más información. En nuestra página web hay uh, todo, toda explicación con, de los cálculos de, de ingeniericos <laughs> y ahí se explica. Y la ubicación de la estructura uh, a cierta altura del suelo aumenta la seguridad. Aproximadamente 100 veces. Es un dato muy importante y os quiero demostrar cómo son los números, las cifras de esta tecnología uh, y los beneficios uh, sobre cualquier otro tipo, tipo de sistema de transporte existente hoy al día. Y la ubicación de la tecnología de transporte por encima del suelo elimina la posibilidad de accidentes con vehículos, peatones, animales domésticos y salvajes. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¿Dónde se instala esta tecnología? Los animales tienen su vida. Los peatones tienen su vida. No, hacen fal no hace falta ponerlos. Um, las, las barras estas, <laughs> ahora que no me acuerdo, para, para y marcar lo, el paso de peatones, no hace falta, ya que se mueve sobre suelo, pod podemos pasar tranquilamente y tampoco es, es necesario cerrar la vía. En el momento cuando pasa el tren, sí, cuando es sobre el suelo, sabemos que siempre se cierran las vías, otra vez los problemas, atascos, esperas, todos cansados. No, no hay esto con nuestro sistema de transporte y de, de, de Technologies. La distancia mínima entre la parte inferior del vehículo y el suelo es de 4,5 metros. También nos preguntan siempre, por esto os pongo este dato, porque a la gente le hace mucha curiosidad después ¿cuánto es de altura pues aquí para techos inaccesibles y techos de edificios 2,5 metros y para carreteras 6,5 metros y siempre pueden subir en cuanto, en, en cuanto es, sería la necesidad para unos puntos especiales pero esto ya es una Cosa de ingenieros que tienen que calcular y pensar cómo hacer de la mejor forma posible. Y esto ya lo que hemos comentado sobre el sistema de antidescarrelamiento que aumenta la seguridad de tráfico en 10 veces. El costo. ¿Cuál es el costo de un kilómetro? Contestamos, a partir de 4 millones de dólares. Y más adelante depende de la solución, depende de qué tipo de, trans, de modelo de tren van a poner, de pon, eh, depende de tipo de vía que van a poner, para qué servirá: para transporte de pasajeros urbano, para transporte de pasajeros interurbano, uh, qué velocidad, 150 o 500 kilómetros por hora, o bien es una vía para transporte de mercancías. Todo depende de las características, pero. La, uh, lo más barato y más básico es desde 4 millones de uh, po, dólares por kilómetro. Y os aseguro que no encontrarán en ningún, en est estos presupuestos, en, ninguna otra, en ningún otro lado del mundo, <laughs> en cualquier tipo de, transpo, de, 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 de um, transporte a, uh, actual. <coughs> Y este es el dato muy importante. Tecnología eh, de transporte de Unitski Inc. UST Inc. ha sido certificada en los Emiratos Árabes Unidos el año pasado. Tenemos estos certificados, lo que nos están permitiendo implementar la tecnología. ¿Qué quiere decir aquí? Que uh, han certificado no solo la tecnología en sí, sino que han certificado una, um, uh, una Uh, un complejo de infraestructura de transporte, un complejo, no solo la vía, no solo uh, algo, no solo la estación, sino que un complejo que incluye la estación, uh, la, el despacho de control, las vías, el, trans, el mismo vehículo, todo esto entra en la certificación. Y uh, esta es la, también una muy interesante, muy importante para nosotros. Información que uh, bajo este importante patrocinador nuestro, Sharjah Research Technology Innovation Park, conseguimos también muchos resultados y en este caso, pues como confirman en, uh, los recursos abiertos, las autoridades de Sharjah confirmaron la fiabilidad de la vía de acuerdos en los Emiratos Árabes Unidos. Y Unisky String Technologies, aparte por los logros que tiene, ya está incluida en el registro auténtico de empresas de, Bielorru de Bielorrusia. El modelo de transporte uh, de uh, hilos es, se, se está instalado en el edificio central del Parque Charge Research Technology Innovation Park. Este es una, 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 un acto que... Que realizaron hace un mes y para nosotros es muy importante porque es donde vienen mucha gente de diferentes países, las delegaciones, a visitar el mismo centro, uh, que es un centro de innovaciones en general más grande de, todo el, o de todos los Emiratos Árabes Unidos. Imagínense, entonces ahí está en exposición uh, la. la el coche nuestro y más la gente pueden visitar el mismo parque que están uh, cerca. Uh, sobre los trabajos actuales, um, ahora estamos realizando en Emiratos Árabes Unidos unos, una serie de trabajos, como uh, acabar la construcción de dos vías. Están trabajando sobre dos vías a la vez, como uh, en esta um, imagen, pues, fotografía, estamos viendo la vía número dos. Donde están construyendo eh, el anclaje principal o la estación de, uh, principal de uh, una vía pesada para transporte de mercancías trans de contenedores ¿sí? uh, y uh, otra vía uh, número dos. Son dos vías. Ah, bueno, aquí estamos hablando sobre la vía 4. Otra vía es número 4. Esta sería para realizar las pruebas para transporte de pasajeros. Estas son las diferencias entre uh, dos vías. Entonces, uh, aquí es cuando están hablando de que para diferentes vías, diferentes uh, tipos de transporte, diferente tipo de vías también será, entonces van a certificar diferentes complejos de infraestructura, muy importante. Y así es como son los trabajos, también en nuestras redes sociales tenemos mucha información sobre esto y en uh, nuestras páginas web oficiales, YouTube, uh, publicamos todo. Y uh, aparte... Cuando estamos hablando sobre los trabajos, también destacamos sobre uh, la seguridad. Entonces, las, los trabajos, todos los que están realizando estos trabajadores, se revisan y también los trabajadores tienen uh, formación para uh, uh, que tengan los certificados acorde a sus trabajos y ofrecer la mayor seguridad en cuanto en el momento de trabajo, que, nos, que no tengamos ningún tipo de accidentes. Hoy quería mostrarles un poquito el tema de posibles direcciones y negociaciones de Investment Technologies. Estamos hablando de una colaboración muy grande, estrecha, uh, con uh, país de Ruanda. Ya sabemos que han visitado de Ruanda los... Uh, uh, la, gente, el, uh, la, la, la gente importante de Ruanda han visitado el Parque Tecnológico en Sharjah. Ahora ya vemos como primeros frutos de esta visita y uh, ya están hablando sobre un proyecto interesante uh, que uh, probablemente van a poder implementar. Y uh, en este caso están hablando sobre una vía de 20 kilómetros, donde el viajero, el 20 kilómetros, va a superar en tan solo 11 minutos, casi 12. Muy importante noticia que recibimos también cuando Yunitsky, Anatoly Yunitsky visitó uh, el despacho y habló sobre con las autoridades de Abu Dhabi. Uh, ¿qué está pasando con Abu Dhabi, entonces ahí oh, discutieron unos puntos muy importantes sobre la introducción de la tecnología en la ciudad. Y uh, uh, destacamos que en este caso han sido muy importantes los, uh, los acuerdos. Bueno. Sobre potencial de aplicación de tecnología en Abu Dhabi. Uh, han comentado y uh, pasaremos a hablar sobre las más medias que pasaron por... En, me están llamando que, que, est que están hablando en diferentes más medias sobre el proyecto entonces en uh, uh, general los, uh, lo que estamos hablando uh, lo que hablaron es uh, y más alto y más importantes fueron los de National que hablaron sobre los uh, uh, posible, lo, la, las, los beneficios de transporte, de contenedores y uh, el transporte de hilos discutieron en la radio de Dubai Talk 100.3 y uh, también uh, hablaron uh, en la radio de Talk 100.3 FM perdón que a mí están avisando que probablemente tengo problemas con la conexión pero parece que ya está restablecido uh -huh. muchísimas gracias por ayudarme porque a veces esto oh, hay cosas que no puedo controlar y por esto oh, puedo vale <laughs> perdónenme entonces seguimos o, o sobre el transporte de hilos también comentaron en la radio de Dubai hay esto fue una importante entrevista reciente con Oleg Zaretsky donde él estaba hablando sobre los beneficios de introducción de esta tecnología en diferentes países, sobre cómo puede mejorar la vida, cómo puede um, beneficiarse cualquier ciudad o pueblo uh, introduciendo este transporte, etcétera, etcétera. Datos. El uh, director general de Charger Show Research Technology Innovation Park habló sobre las uh, vías de construcción en Sharjah y la verdad que este fue una, un, un, un artículo muy grande, como, como pueden ver, Ana, él habló bastante, eh, sobre todo hablaron sobre el impacto de uh, problemas, impacto sobre el medio ambiente, sobre las gases de emisión, cuota de emisión de uh, CO2 Uh, entonces, y el mismo director de Sharjah um, explicó de por qué Hussein el Mahmoudi, de por qué uh, la tecnología de UNESCO Technologies debe estar implementada. Entonces, este apoyo que nos está dando con, uh, siempre uh, co y uh, en, en, con, en continuando, sí, en continuo. Voy a verificar qué está pasando si tengo conexión o no, bueno, el uh, director general uh, habló aquí en, esta, en este screenshot, os, os estoy comentando, como él dijo, con, en sus palabras, la startup bielorrusa en asociación con Charger Research Technology Innovation Park ya ha construido vías de prueba suspendidas que podrán usar para transporte de carga y de pasajeros Después de las pruebas exitosas, el gobierno anunciará la construcción de rutas de en la ciudad de Sharjah. Entonces este es el apoyo que recibimos continuamente de los uh, uh, de las personas tan importantes como en este caso uh, el su uh, Uh, el doctor Hussein al uh, 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 Mahmoudi. Hablamos ahora un poquito sobre otro tipo de, 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 de historias, de, de lo que está pasando. Hemos hablado ahora sobre tecnología bastante. Ahora pasaremos a hablar sobre los eventos, actividades en Skyward Community. En Skyward Community mismo tenemos una vida, los socios muy grande. Todo y cada una persona que se asocia con nuestro fondo de inversión uh, puede unirse uh, a formar la parte de los líderes activos y participar en diferentes eventos. En este caso, por ejemplo, los líderes de Vietnam han realizado una conferencia importante, muy grande, uh, en una sala donde entrar uh, estuvieron más de mil personas. Fue un evento espectacular. ¿Y por qué? Porque ellos todos están confiando en el proyecto que estamos desarrollando. Uh, y sabemos todos que el transporte, en general, la filosofía nuestra no debe ser la, la, el problema, sino que debe ser la solución a alta gama de problemas que mm, uh, tenemos en el mundo. Y nuestra plataforma, nuestro fondo de inversión, SkyWorks Community, os estamos invitando a participar con nosotros uh, a desarrollar las 15 etapas del proyecto en general son 15 etapas del proyecto ahora estamos eh, encontrándonos en la etapa decimocuarta uh, pasamos el año pasado a la subetapa 14.2 y este año estamos, hemos realizado el paso a la subetapa 14.2 3. Uy, 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 que dijo no, aún no. Vamos a realizar este paso de aquí en seis días. Entonces, ¿qué quiero decir? Si usted uh, quiere recibir uh, un buen paquete de participaciones, una, re, rezar, realizar una inversión que le puede ofrecer un sostén importante de aquí de por vida, y con un paquete de participación es importante. Ahora es el momento de no perder esta oportunidad. Seis días queda para que pasemos a la etapa 14.3. Visiten nuestra página web y por favor consúltense con los socios que os podrían dar más información, por ejemplo. Uh, nuestro fondo de inversión trabaja así. Oh, oh, la, oh, somos la gente. De, eh, es um, un modelo de... Uh, promoción del proyecto a través de básicamente en boca a boca. Y uh, tenemos unos elementos de red en mercadeo. y Este es el elemento, hablar de en boca a boca a las personas sobre el proyecto y invitar a estas uh, personas a participar. Y ahí, como a través de lo, los um, mecanismos de crowd investing, la gente puede participar cualquiera en el proyecto. Uh, los diferentes uh, pro, 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 uh, presupuestos que estamos ofreciendo desde 50 dólares ya pueden tener sus paquetes de inversión planes de pago si quieren más participaciones tomen los, plazo, uh, los paquetes a plazos de 2 a 10 meses eligen y uh, somos una comunidad muy grande más de 500 mil socios ya están dentro de nuestra sociedad y uh, somos la gente muy diversa, diferentes uh, colores de piel, diferentes idiomas que hablamos. En este caso, yo estoy hablando en español, pero tenemos muchos más idiomas. Y aquí os estoy presentando una también de las actividades donde pueden participar los socios. Es participar en los concursos que estamos organizando. En este caso, están los ganadores de la uh, primera etapa de Challenge que estamos realizando, un bonito concurso. Y aquí los socios han podido disfrutar del viaje a Estambul. Uh, ahora, est um, los, uh, tenemos ya los, a los ganadores de la segunda etapa de este challenge y estos ganadores van a visitar la, uh, eh, el país que se llama República Dominicana. <laughs> y yo soy también entre estas personas que... He ah, oh, 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 eh, obtuvo, <laughs> he ganado eh, en el concurso y voy a viajar con nuestra comunidad, con nuestros socios a República Dominicana. Os invito a todos a estudiar la, las condiciones. Si aún no están enterados de este concurso, por favor, eh, uh, com, estudian las condiciones aquí. Incluso os he puesto el código QR para... Leer esta, esta noticia aún están a tiempo a ganar la super final que esta es la última etapa de este concurso entonces en la super final vamos a tener aún muchos más uh, muchos mu muchos más premios y sorpresas y por supuesto un viaje especial hay diferentes premios os invito a estudiar estos premios en la plataforma nuestra o consultando con, o a lo mejor tenéis acerca a un amigo que os puede contar, que conoce ya de, de, detalles, si no, estamos a disposición vuestra siempre. Visiten nuestras páginas principales, por favor, infórmense en nuestra página web, en la uh, empresa ingeniera de Unitsky Stream Technologies, en la página de Anatoly Unitsky. Sacan la captura de pantalla, fotografía, lo que os parece más cómodo, y visiten estas páginas sin falta. Nuestro canal de YouTube, desde la que os estoy ahora transmitiendo, trabajamos para toda la gente de habla hispana uh, y uh, os estamos ofreciendo un banco de videos muy importantes que están doblados a español, donde habla el mismo ingeniero uh, sobre unas, uh, uh, unos temas muy importantes, ya, ya lo verán. Y uh, Telegram en español, invitados todos en este canal. Allí estamos uh, aún más cerca a uh, todos porque tenemos además un chat donde los socios comunicamos entre nosotros. Estamos en diferentes países, pero no nos molesta. Ahí tenemos nuestro espacio privado donde podemos hablar sobre el proyecto y hablar sobre otras cosas. Instagram nuestro también está, unirse Instagram, unirse Facebook y oh, con esta foto final que me, a mí me encanta la verdad <laughs> muchísimo, os estoy saludando desde Sharjah, desde Emiratos Árabes Unidos. No veo las, uh, los comentarios. Uh, vale ahora abro los comentarios para leer antes de cerrar la presentación veo que aquí nos está nos estuvo saludando Cecilia de Argentina Guillermina, Müller de Ekin nos saludó de Panamá y también nos saludó Natalia Ivanova de España me encantan estos saludos entonces aquí os estamos saludando desde Emiratos Árabes Unidos desde Sharjah con Anatoly Yunitsky yo Uh, Olga Verónica, Elmer Herrera, Natalia Ivanova, curadores de cuatro países. Y en general uh, estamos todos trabajando en un gran equipo para desarrollar el proyecto y ofrecer información y servicio para todos los que desean ser nuestro uh, y formar parte de nuestro fondo de inversión. Aquí tenéis el enlace a nuestra página. Si tienen una persona al lado, soliciten ya la ayuda. Si no, en la página nuestra hay un soporte online. Pueden uh, solicitar la ayuda y os ayudarán también. Y con esta frase siempre termino mi, mi presentación y porque a mí me gusta mucho que uh, me, me gusta mucho esta frase y es para reflexionar bastante porque nuestras decisiones las tomamos muchas decisiones durante el día, muchísimas, pero hay que pensar sobre las decisiones grandes. ¿Qué oh, fin? ¿Para qué oh, oh, tomar una decisión que lleva un, un fin importante? ¿sí? Entonces, en este caso, cuando pensamos sobre participación en un proyecto como este, uh, yo pienso, ¿sí? y pensé yo en su día, en el año 2020, sí que si yo decido ahora, todo lo que decida y todo lo que voy a hacer afectará a mí, afectará a la gente que me rodea y también afectará a mi hogar que es el planeta Tierra. Os invito a estar con nosotros, ser parte de nuestro fondo de inversión, ser parte de, de nuestra comunidad. Gracias a todos los que han podido estar conmigo esta tarde. Gracias por vuestros saludos. Espero que la información que os eh, he proporcionado hoy ha sido interesante. Con mucho gusto recibiría vuestros correos electrónicos, eh, escuchando vuestros deseos, comentarios, preguntas. Aquí eh, en toda, eh, estoy eh, a vuestra disposición. Comentan por el chat también. Ahí voy a leer y si tengo una pregunta que no pude responder, por ejemplo, hoy. Hoy no tengo preguntas, por cierto, pues la respondo en la próxima presentación. Y voy a revisar el Merápolis si aquí tengo alguna pregunta. Ajá. Y aquí um, hay, uh, oh, hay un comentario. De Carlos Palacios, el kilómetro de vías, incluyendo el vehículo, vale 4 millones de dólares. Uh, sí, en general, cuando están haciendo un proyecto, uh, en el, el presupuesto entran no solo, entra no solo el costo de la vía, sino también las instalaciones, los uh, uh, aparcamientos, uh, las estaciones, etcétera, etcétera, todo el complejo. Uh -huh. Muchísimas gracias por la por la pregunta esta. Y para finalizar, voy a invitaros a un video sobre nuestra comunidad. Si aún no habéis visto esta, este video, os invito a ver ahora para ahora. que conozcáis cómo de la tierra. es la Nos comunidad nuestra, cómo, cómo somos y dónde vivimos y qué idiomas hablamos. Aquí está y con esto os estoy diciendo adiós a todos. Os espero en la próxima presentación. Los horarios ya están colgados en nuestro YouTube canal y en nuestros despachos también y anunciamos por Telegram. Hasta luego. Todo. Soy Oliver, Oliver Sánchez Mejía. Mejía. Tengo 35 años. Soy de la ciudad más bonita de Estonia, de Tartu. Estoy casado y tengo una familia pequeña.